Hemos ido a corroborar lo que él mismo ha dicho como presidente de la Plataforma Distrital de Defensa Civil. Y efectivamente, un almacén que no está fumigado, desratizado, vacío, sin menajería, sin tema de alimentos, sin tema de techo, un poco y lo mínimo es en tema de abrigo, pero en condiciones insalubres por completo. O sea, vale decir, no se llamaría un almacén de ayuda humanitaria porque ni siquiera hay un tema de control a través de los CARTES o el BINCAT, ¿no?, que la norma establece. Entonces, las falencias son varias, por eso es que son más de un punto el tema de recomendaciones que hemos sacado, y esperemos, porque para variar, estimada Woody, ni siquiera se ha afectado la partida presupuestal 0068, que es de carácter obligatorio por un tema de vulnerabilidad, pero en el tema de gestión de riesgos. Eso es una falta para poder o suspender o vacarlo del cargo, doctora. Hay una gran tarea de los regidores. No, pero eso yo le digo, pero eso es de esas faltas. Por supuesto, para un tema de suspensión. Partamos por ese lado, ¿no? En definitiva, esto no solamente es un tema administrativo, también me atrevería a decir que acá hay un tema penal que el Ministerio Público ya debería tomar incluso de oficio el caso de Ticapapa. Ya debería haber intervenido esa municipalidad. Por supuesto. Porque acá está en juego la vida de la gente. La integridad. Sin ir muy lejos, el huaico que se ha presentado la semana atrás no ha tenido un mínimo para dar capacidad de respuesta cuando la norma dice que el gobierno distrital es el primer nivel de respuesta frente a hechos de la naturaleza, y no ha sido el caso de Ticapampa, lamentablemente. ¿El alcalde ha tenido por lo menos la delicadeza de acercarse a su despacho para buscar algún tipo de explicación? No, nosotros nos hemos acercado a Ticapampa y hemos hecho una supervisión integral y hemos corroborado lo que él mismo ha propalado y ha difundido en medios de comunicación. Muy bien, entonces acá es una tarea de la Fiscalía. Ustedes ya han hecho ya su trabajo. También. Nosotros estamos haciendo el nuestro, esperamos que en su momento el Ministerio Público también, pero también hay una tarea de parte del Consejo Municipal.